like we've been around for a while. As if we met for the first time. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Villagrán, profesor del Departamento de Deporte de la Municipalidad de Providencia, y dentro del marco de esta actividad de Mente Pro, le vamos a presentar hoy día una clase de entrenamiento funcional, orientada obviamente para el programa de adultos mayores, mayores de 60 años, pero igualmente puede participar tanto personas que sean menor como que sean mayores. Vamos a realizar hoy día una rutina de entrenamiento, entonces, orientada principalmente a trabajar fuerza, resistencia, equilibrio y coordinación, en la cual vamos a implementar algunos trabajos de desplazamiento, con lo cual requiere algún espacio disponible alrededor de 2 metros, no más que eso, algunos materiales también. En el caso de el día de hoy vamos a ocupar un bastón, puede ser también un palo de escoba en alguna superficie, sí, ojalá que no se deslice, y una colchoneta o alguna superficie de apoyo que ayuda a amortiguar un poquito la espalda o las posiciones que vamos a utilizar en el piso, y una silla. Obviamente también esto dentro de un contexto deportivo, tratar de tener una vestimenta adecuada, lo más cómoda posible en relación al lugar en el cual esté, si hace frío, si hace calor. Evidentemente pensando también en que vamos a elevar un poquito algunas intensidades de trabajo, pero principalmente trabajos bien simples. Ropa cómoda, puede ser una polera, un short, un buzo, lo que tengas disponible, y unas zapatillas o zapatos bien cómodos, ¿ya? Además de eso, va a requerir una toallita para el sudor, eventualmente, y una botellita, un vaso con agua, con algún líquido para ir hidratándose. Esto, obviamente, a partir de antes, durante y después del ejercicio. Vamos a trabajar también grupos musculares grandes, quizá algunos grupos musculares pequeños, ahí dependiendo de cómo vamos con los tiempos. Principalmente, lo que te decía, enfocado en ejercicios de fuerza, equilibrio y también flexibilidad, coordinación y distintas habilidades también que hay que tratar de mantener a través del tiempo en nuestra cuenta de ahorro, para, pensando más adelante, poder tener siempre cierta autonomía y poder hacer las tareas cotidianas lo más fácil posible, desempeñarnos obviamente las tareas habituales de la mejor forma y ojalá no tener que depender de nadie, ¿ya? Así que vamos a comenzar nuestra rutina del día de hoy, como siempre, con algún trabajo de movilidad, activación, siempre partir de menos a más, aumentando un poquito la activación muscular y articular y las conexiones entre ellas. Vamos a comenzar con un poquito de movilidad. Vamos con los hombros hacia adelante, ampliando cada vez un poquito más. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos soltando a poquito, la respiración también, que esté bien cuidado tu espacio. Si estás con alguien más en la casa, también lo puedes invitar a participar, o bien que esté pendiente y te venga a ver cada cierto rato, eventualmente, si necesita ayuda con algo. ¿Ya? Vamos entonces al cuello lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás y adelante. 2, 4, 6, 8 y 10. Bien. Vamos ahora a ampliar un poquito más el rango. Vamos con el brazo completo hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Incorporamos ahora hacia atrás una pequeña flexión de rodillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos hacia adelante ahora con el brazo, alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abajo
tomo aire y exhalo. Vamos abajo. Uno. Vamos de nuevo. Toma aire y abajo. Dos. Voy arriba. Tres. Hacemos dos más. Cuatro. Y abajo. Cinco. Bien, de a poquito vamos activando cada vez más. Vamos con el brazo y la pierna alternada. Brazo hacia adelante, pierna hacia atrás. Uno. Repito, vamos a mostrar de lado para que se vea también. Atrás y brazo en diagonal adelante. Vas alternando. Una vez cada pierna atrás y los brazos en simultáneo, ¿vale? Y uno, dos, tres. Bien marcado. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Invitar también a quienes están viendo este video para que, o estén viendo esta transmisión en realidad, a que compartan el link también para las personas mayores que tengan, que conozcan, se los puedan compartir para que también se conecten. Puedan participar de esta clase, invitarlo a todos, ¿vale? Vamos ahora, lateral, uno, y vuelvo, lateral, pequeña flexión de la rodilla y vuelvo al centro, concéntrate, respiración, cuatro, cinco, vamos de a poquito, de menos a más, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y 12. Regular el ritmo personal también es súper importante. Esta clase va orientada para personas mayor de 60 años, pero como decía en un comienzo, es relativo. Eso tú lo puedes practicar teniendo menos edad, más edad, 80, 90, 100, pero siempre a tu ritmo personal. Obviamente, si te cuesta un poquito más o eres algo mayor, lo ideal es que estés con alguien en el hogar para que justamente pueda ir supervisando, ir viendo que está todo bien, que no necesitan nada y evidentemente estar pendiente en caso de cualquier cosa, ¿ya? Para que la avises también. Vamos entonces, continuamos. Separa las piernas y vamos a alternar. Abajo, intenta mantener la rodilla extendida y arriba. Uno. Dos. Tres. Vista al frente, espalda derecha. Cuatro. Cinco. Además de movilidad, entonces, incorporamos un poquito más de flexibilidad, la bajada con la elongación de la zona posterior, activa, y obviamente intentando mejorar nuestra movilidad con los distintos trabajos que vamos realizando hoy día. ¿Ya? Vamos ahora, justamente dentro de eso, a mover, activando la zona media, siempre contrayendo un poquito el abdomen, la respiración controlada, hacemos rotaciones a un lado y al otro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Recomendación, intenta mantener la vista al frente cuando hagas las rotaciones, así si acompañas, quizás te pueden marear. Entonces mantén la vista fija al frente, en un punto fijo, así no corres ese riesgo. ¿Dale? Vamos ahora a alternar. Vamos con las manos atrás, vamos a hacer alguna activación en la zona media de pie. Y elevas la rodilla y cruzas el codo contrario. La mano atrás de la cabeza o al lado de la cabeza y vamos a alternar. De a poquito le vamos dando algo más de ritmo. Cuatro, cinco, seis, levanta la rodilla hasta donde puedas, eso, si sientes que es más estable la posición con los brazos al lado, también te puedes apoyar y hacer el movimiento de la rodilla solamente, ya, que lo vamos a hacer igual, eso, un poquito más, arriba, cruzado y ahí. Bien, vamos ahora con la rodilla, lo que te decía, rodillas arriba, las manos lateral y cambio. Un poquito más aeróbico ahora entonces, vamos a incorporar también algo de desplazamientos. Y arriba, cruzado, eso, uno y uno, cambiando, dos más, último
y ahí, eso. Vamos a intentar algo más ahora, vas a ir con la punta del pie adelante, equilibrio y vuelvo, ¿ya? Independiente de lo que logres mantener ese equilibrio, también ten un punto de apoyo en caso de emergencia. Puede ser la silla, puede ser una pared, ¿ya? Pero siempre estar segura, seguro. Ahí y vuelvo. Pie adelante, mantengo la estabilización con una pierna, un pie y cambio. Vamos alternando. Uno y el otro. Uno, concéntrate en un punto fijo y cambio. Uno y cambio. Trabajando sistema cardiovascular. Recuerda que estamos en el mes del corazón. Agosto es el mes del corazón. Algunas noticias por ahí que vamos a dar también más adelante para que estés atenta, atento. Además de estas clases de acondicionamiento físico, también obviamente hay complementos y otras clases a lo largo de todo este mes para que estés pendiente. Eso, y no es en esta transmisión. Y ojalá participando, que es lo ideal. Eso, incorporamos ahora el movimiento de los brazos. Mantén, elevamos un poquito las rodillas, alternando la posición. Eso, ahí. Dos más. Y vuelta abajo, a lo karate kid, manteniendo. Si pueden más, lo hacen más tiempo. Bien, vamos ahora a agregar un poquito de desplazamiento al trabajo. Manos en la cintura, vamos a ir lateral, avanzo. Uno, dos y vuelvo al centro. Uno, dos. A la izquierda. Uno, dos, vuelvo. Uno y dos. Vamos de nuevo al otro lado. Voy, dos, vuelvo al centro. Siempre al avanzar, te agachas un poco, vas acompañando, espalda derecha y vista al frente. Vamos, continúa. Voy y vuelvo. Al otro lado, avanzas, centro y al otro lado. Eso, ocupando el ancho disponible. Si no tienes demasiado espacio, puedes buscar la orientación que sea más amplia o solo dar uno, volver al centro y al otro lado. Así no necesitas mayor espacio entonces para poder realizar el mismo ejercicio, pero adaptado. ¿Ya? Vamos a tomar una pequeña pausa, 30 segundos, no más que eso. Si es necesario, y obviamente ya te di un poquito de calor y estabas muy abrigado, te puedes sacar lo que tengas encima. Aprovechamos para eso, también aprovechamos de hacer nuestra hidratación necesaria siempre para continuar con los ejercicios. ¿Vale? Vamos a aprovechar también de dar una información para lo que se viene. Primero, recordarles que además de las clases que hacemos de acondicionamiento físico los días martes y baile entretenido, que la próxima semana va a estar la profesora Isabel Olivares con baile para las que le gusta, los que le gusta bailar ahí. También vamos complementando y alternando. Tenemos acondicionamiento físico hoy, próximo martes con la profesora Isabel, el baile entretenido, y los días jueves también hay una actividad de charlas enfocadas también dentro de este mes del corazón. Y este jueves, como primicia además, va a estar la nutricionista Rocío Muñoz haciendo la charla La revolución de las legumbres y el cuidado del corazón. Ya, además que son tan ricas las legumbres, así que obviamente también puedes aprovechar de comer rico y saludable. Así que siempre es necesaria, ella te va a dar tips, recomendaciones en relación a las legumbres justamente y en qué beneficia a nuestro corazoncito. ¿Ya? Así que ábrele el corazón, abre redes sociales y sigue esa charla este jueves a las 5 de la tarde, igual que esta clase, ¿ya? Atentas, atentos con eso. Bien, vamos a continuar entonces, vamos a ocupar nuestro implemento, vamos a comenzar estacionados y luego vamos a agregar un poquito más de desplazamientos también, ¿ya? Palo de escoba, algo que te ayude entonces a los siguientes trabajos. Vamos a comenzar con un poquito de fuerza de piernas, con una sentadilla, apoyas el palo, el bastón en el piso, y vamos a ir abajo, piernas separadas al ancho del hombro, puede ser un poco más, un poco menos,
espalda lo más derecha posible, siguiendo la línea obviamente, y la vista al frente. Ya es importante que no te agaches solo con la espalda, ni tampoco con la frente hacia abajo. Eso además puede hacer que pierdas un poquito el equilibrio. Entonces la idea es bajar en flexión de rodilla, trabajando la zona del muslo, cuádriceps, el glúteo, trabaja la zona baja de la pierna y vuelvo arriba. ¿Dale? Estamos 15 repeticiones de este ejercicio. Lo vamos a mostrar de lado para que se vea también. Más abajo, en este caso es cuidar dos movimientos. Primero, al bajar, que no se adelante la rodilla, que no pase la punta del pie. Para eso simula que tienes una silla. ¿Ya? Y eso es otra alternativa. Trabajar con la silla y te sientas. ¿Ya? Obviamente también te puede ayudar con el bastón. Y la otra opción es, y la otra recomendación en realidad, es no levantar el talón del piso, ¿ya? Porque eso va a beneficiar a que las rodillas se vayan hacia adelante. Entonces, ojo con eso. Vamos. Posición 3, 2, 1. Y bajo y subo. Bajo, subo. Si no tengo un palito, no tengo nada, también sirve la silla. Te apoyas en la silla y bajas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien. ¿Se siente? Trabajo muscular entonces de tren inferior, principalmente la zona de cuádriceps y glúteo para este ejercicio. Vamos con el siguiente. Vamos a trabajar lateral, como hicimos el anterior, pero vamos a intentar bajar un poquito más, ¿ya? Y solo con un paso. Es uno y vuelvo. Dos y vuelvo. Un poco más flexada la rodilla al ir y apoyas el impulso, aprovecha el impulso para retomar la posición que estamos ahora, ¿dale? Y uno, dos, coordina, tres, fuerza, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Bien? Vamos ahora a incorporar un poquito más. Pueden dejar sus comentarios también. Saludo también a mis queridas alumnas que me están mirando ahí en clase, retomando nuestras clases, así que con mucho cariño para ustedes. Bien, vamos entonces ahora abajo, espalda derecha, y arriba en punta de pie. Vamos abajo y arriba en punta de pie. Abajo y arriba. Abajo a la altura de la rodilla, recuerda también la espalda bien derecha, estamos trabajando piernas, y arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11 y 12. Bien. Se va sintiendo un poquito más el trabajo inferior, piernas cada vez más tonificadas, más fortalecidas. Obviamente lo ideal y lo recomendado siempre es intentar hacer mínimo, mínimo, mínimo dos veces a la semana algún tipo de rutina como esta de fortalecimiento muscular y flexibilidad. Y lo ideal es hacer por lo menos tres, cuatro, depende el tiempo, la ganas también y el espacio que puedas tener, para poder hacer alguna actividad diaria. Media hora, puede ser alguna actividad deportiva de mediana o baja intensidad, pero que sea regular, ¿ya? Así que aprovecha estas instancias y también puedes ver en Deportes Pro y algunas rutinas también que vamos subiendo. Vamos ahora y rotación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Coordinación ahora, equilibrio y coordinación. Vamos arriba. 1,
bastón y rodilla, 2. Si pueden mantener, 3 segundos. Abajo. Vamos alternando, más rápido y más controlado. Equilibra, 3, 2, 1, abajo. 3, 2, 1, abajo. Más rápido. 2, 1 y 2. 1 y 2. Vamos por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eso. Bien. Vamos con los desplazamientos. Ahora sí. Vamos. A un lado, más o menos 2 metros. Si tienen más, tienen menos, regúlalo y manéjalo en relación a la disponibilidad de espacio. Y nos vamos arriba. Y 1, 2, 3, 4. Vuelta, giras al otro lado y repito. 1, 2, 3, 4. Combinamos ahora. Lateral. 1, 2, 3, 4. Giro al otro lado como si estuviéramos nadando. Ya, lo vamos a mostrar de frente para que se vea también mejor. Y 1, 2, 3, 4. ¿Dale? Vamos ahora. Paso de enano. Aquí. Brazos al frente y alternamos. Un pie delante del otro. Apoya en la punta y talón. Y avanza con el siguiente. Puedes seguir la línea del piso, puedes seguir la línea imaginaria. Lo importante es que te concentres en un punto al frente y vayas avanzando en equilibrio. ¿Dale? Voy. 2, 3, 4. O los que alcances hacia el frente, avanzando en la misma línea. Concéntrate en el movimiento y al otro lado. Vamos, sí. Avanzo. Eso. Y estamos. Vamos a parar un poquito más. Punto de hidratación, recupera y continuamos. Deja tu bastón por ahí. Con cuidado después para recuperarlo. Y nos vamos a ir a trabajar un poquito con la silla. Algo de fuerzas. Vamos a continuar con un poquito de fuerza de piernas. Vamos a incorporar también un poco más de trabajo en la zona media, en la silla y en el piso. Y con eso vamos a ir avanzando en nuestra clase hoy día, entonces, intentando trabajar la mayoría de los grupos musculares, los grupos importantes por lo menos, para nuestras tareas habituales, nuestros movimientos cotidianos y obviamente ser lo más autosuficientes posible. ¿Ya? Así que todavía hay tiempo, invita a quien quieras a participar de esta clase, estamos completamente en vivo hoy día. También dentro de esta actividad de acondicionamiento físico y obviamente intentando mejorar tu salud, tu calidad de vida en casa, idealmente. Siendo lo más responsables posible siempre, pensando en nosotros y en los demás. Bien, vamos entonces, tomamos el bastón, nos vamos a la silla, utilizando el espacio disponible nos vamos a sentar y vamos a avanzar arriba, punta de pie y avanzo, 1, 2, 3, 4, vuelta, dale, y vamos atrás, 1, 2, pecho y arriba y talón al glúteo, 4, 5, 6, dale, me siento otra vez, y arriba, punta de pie y al frente. 2, 3, 4. Vuelta y vamos atrás y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me siento otra vez. Tercera. Vamos arriba. Punta de pie y 1, 2, 3, 4, 5. 6, ya dependiendo el largo, la cantidad de repeticiones que hace, lo que te dé. Y vamos atrás y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Última. Abajo. Voy.
subo, punta de pie y 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio arriba, talón atrás y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, vamos entonces. Vamos a hacer una simulación del test de marcha, en realidad, obviamente adaptado al espacio, ¿ya? El cual consiste en ver cómo está tu capacidad, fuerza de pierna y, obviamente, tu capacidad cardiovascular, en la cual vamos a hacer un trabajo adaptado, en este caso, de desplazamiento, ocupando la fuerza también de nuestra silla, de nuestras piernas, para salir de la silla, avanzando y volviendo a la posición sentado 10 veces, ¿ya? Si tienes más espacio y lo puedes realizar, lo haces. Si no, acomódate al espacio que tenga ahí, va a ser beneficioso igual. ¿Dale? Vamos entonces, te puedes ayudar con las manos en el caso de no poder salir directamente con la fuerza de tus piernas, te puede ayudar eventualmente si tienes también, como en este caso, alguna apoyabrazos, ¿ya? Pero lo ideal es salir solo con el impulso de piernas, apoya y contrae bien la zona del abdomen y la espalda bien derecha. ¿Vamos? 10. Vamos con la primera. Me paro y voy. Ritmo lo más ágil posible y me siento. Una. Vamos por la segunda. Voy y vuelvo. Eso. Voy y vuelvo. Tercera. Atrás. Eso. Continúa. Voy y vuelvo. Otra vez. Acompañando el movimiento lo más fluido posible, sin forzar demasiado, pero sintiendo un poquito la exigencia, aún más con cada vuelta. ¿Dale? 6. Atrás. 7. 8. Últimas. Vamos, respiración importante, bien profunda, oxigena bien. 9. Y último. 10. Bien. Bien, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Están cansadas? ¿Están cansados? La idea es exigirse lo suficiente. Recuerda que esta es una rutina orientada para adultos mayores, mayores de 60 en realidad, pero que pueden obviamente hacer cualquier integrante de la familia, pueden trabajarlo en la casa, acompañado, solo, pero lo importante es que lo puedan realizar. Así que traten, motívense, súmense, todavía nos queda un poquito de tiempo, así que aprovechen de acompañarnos el día de hoy en esta clase de acondicionamiento físico, ¿ya? Dentro del programa Mente Pro. Mente y cuerpo, ¿ya? Abran su corazón también en este mes del corazón. Acompáñennos. Muchos cariños a todos. Gracias por los saludos. Gracias por sus mensajes, ¿ya? Y vamos que se puede, ¿vale? Va quedando poquito, entonces. Seguimos avanzando. Nos vamos a ir ahora al piso, ¿ya? Vas a ocupar entonces tu colchoneta, tu mat o simplemente la alfombra. La idea es que la superficie esté un poquito acolchada para que no sea tan duro. Y nos ubicamos acá. Tomamos el bastón y vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ir arriba, mantienes las rodillas semiflectadas, apoyas el talón y vas a ir con el bastón hacia adelante, como sintiendo una elongación en la espalda posterior baja, obviamente. Y luego, siguiendo el camino de las piernas, vamos a ir arriba. Cuando llegues arriba, vamos a volver acá. Recorriendo, como escaneando nuestro cuerpo, vamos siguiendo hacia adelante y luego vuelvo hacia arriba. Recorriendo el cuerpo, estira y vuelvo. Eso. Trabajando nuestra flexibilidad principalmente, nuestros rangos de movimiento en una posición bien segura. ¿Ya? Arriba,
adelanto y voy. Eso. Voy recorriendo, subo y adelante. Vamos otra vez. Contrae siempre el abdomen, intenta mantener la espalda en línea y cuando vas adelante sientes cómo estira, ¿vale? Al igual que los brazos. Tres más. Continúa. Dos más. Seguimos. Y eso, muy bien. Vamos ahora en nuestro kayak virtual, obviamente, con nuestro entorno virtual del lago. Y nos vamos a ir en remo de un lado, remo del otro. Mantén la vista fija al frente y haces esta rotación del tronco, entonces, controlada. Y vamos simulando que vamos entonces en nuestras vacaciones virtuales por este lago virtual, con estas montañas maravillosas que tenemos y que supongo y espero que conozcas, si no, volviendo a la normalidad, esperemos que puedas ir a conocerla, ¿vale? En el sur, en el norte, donde puedas, ¿vale? Eso, seguimos avanzando, que no se nos arranque la familia, los nietos. Vamos, sigue avanzando. Eso. Y llegamos a puerto. Bien. ¿Cómo van? Nos queda poquito ya. Vamos casi, casi. Completando la mayor parte de nuestra rutina de hoy día, vamos a continuar con los movimientos. Vamos a ir arriba, mantenemos, si te fijas, la rodilla flexada, la misma posición original. Y nos vamos a un lado. Estira, siente cómo elonga la zona lateral, dorsal principalmente, y al otro lado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Vamos a secar un poquito el sudor, ya para recuperar un poco, estuvo intenso ese remo cansador, viento en contra además, así que vamos a ir ahora en posición de rodillas. Aquí es importante que amortigüe bien, si tiene un cojín aproveche de ponérselo abajo de las rodillas para que amortigüe, ¿ya? Y que no sea doloroso, ¿ya? Yo sé que puede que les cueste un poquito más, entonces en este caso puedes poner alguna superficie más acolchada, como en el caso del cojín, así que vayan a buscar, le doy tiempo para eso, y nos vamos a ir con el trabajo. A continuación, te levantas desde atrás, lo voy a mostrar de lado para que se vea también, ya, de todos los ángulos, vamos abajo, te sientas en el talón y luego te levantas, contrae los glúteos y estira los brazos hacia arriba, bajo. ¿Vale? Y vamos otra vez, arriba y abajo, siempre el abdomen contraído, contrae glúteos, extiende bien arriba y repetimos, entre 10 y 15 repeticiones, ¿vale? Vamos, 1, abajo, controlo, 2, bajo, 3, abajo, 4, 5, eso, 6, 7, 8, 9, 10, vamos por 12, eso, así me gusta, 11 y 12, sea palo de escoba, sea un bastón, sea lo que tengas en la casa o sea un bastón imaginario, ocupamos entonces para poder hacer los ejercicios de la mejor manera. Y te subo hasta esta micro de salud y bienestar. ¿Bien? ¿Cómo se han sentido hoy día? ¿Bien? ¿Les gustó la rutina? Porque lamentablemente, como todo empieza, también tiene que terminar. Entonces ahora vamos a terminar por hoy día, invitándolos siempre a continuar con nuestro programa de Mente Pro, con distintas actividades que ya vamos a recordarles. Y vamos ahora con las elongaciones. Vamos a trabajar un poquito de flexibilidad, principalmente en las piernas, que fue lo que más trabajamos el día de hoy. ¿Ya? Así que es
primordial que hagamos justamente estas elongaciones, ¿vale? Vamos entonces a ver algún saludo que dice por ahí. Muy buena la clase, me gustó. Muchas gracias, Agustina. Saludos a ti. Bien, vamos entonces. Qué bueno que les gustó. Ya volveremos, pero por ahora recuerden, el próximo martes está la profesora Isabel Olivares, nuestra gran profesora de baile también, para adulto mayor, que le va a estar con una entretenida clase el próximo martes a las 5 de la tarde, al igual que esta, a través del Facebook Live, ya para que inviten y estén mucho más preparados, quizás si hoy día se encontraron con la sorpresa. Sigan nuestras redes para estar informados y no se pierdan nada, ¿ya? Bien, vamos entonces con las elongaciones. Separa las piernas y nos vamos abajo. Baja, 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 baja. Nos ayudamos con el palito si quieres también, si no, lo dejamos en la cocina o si nos piden para abajo. Vamos abajo. Eso. Que tire atrás, que tire atrás. Relaja, 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 pero sin flexar la rodilla y mantengo. Respira. Vamos bajando de a poquito las pulsaciones. Trabajo moderado hoy día, dependiendo tu nivel deportivo, obviamente siempre adaptable, pero la idea es que sea dentro de un rango en el cual puedas mantener una respiración continua, relativamente normal. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a afirmar el bastón en el piso, si no en la silla, si no en una pared, y nos tomamos atrás. Eso. Equilibra, concéntrate y presiona. Tomas el empeine y lleva el talón al glúteo. ¿Qué pasa si no llego al empeine? Tomo el pantalón, ¿ya? Tomo lo que alcances, te puedes ayudar con un sillón quizá, una silla para levantar y sentir la elongación o desde ahí partir y tomar, ¿ya? Para los que les cueste un poquito, ¿ya? Considerando que puede que se pierdan la flexibilidad y obviamente algunos movimientos sean más difíciles de hacer. Ya entonces, una pierna, 15, 20 segundos idealmente, y luego la otra. Estabiliza, ayudándote, siempre en una superficie, en este caso, tiene una gomita abajo que ayuda a que no se deslice, por eso tienes que ser cuidadoso. Puede ser en la alfombra, también mejor el apoyo en el caso de no tener esa gomita, ¿ya? Eso. Y más estable en una mesa, una silla, en la cama, lo que quieras, ¿ya? Bien, completando entonces, elongamos la zona posterior, elongamos la zona anterior, vamos a elongar ahora la zona baja, ¿ya? Gastrocnemio o gemelo, más conocido, y vamos un pie adelante y un pie atrás. Si tienes una pared, que obviamente la mayoría tiene una pared en la casa, vamos a presionar una pared, ya como si estuviera empujando un vehículo, ya hacia adelante, y vas de a poquito sintiendo entonces la elongación, el estiramiento en la zona posterior de la pierna, ya en la zona baja, y mantienes. Eso. 15 segundos idealmente cada elongación, 20 segundos mejor todavía. Y ahí, cambio. Vamos con el otro. Además de la fuerza, obviamente, que hay que trabajar, también es súper importante la flexibilidad para mantener unos buenos rangos de movimiento en los movimientos cotidianos, obviamente, y también pensando eventualmente en prevención de caídas, ¿ya? Bien, estamos entonces completando casi, nos vamos con lo último, arriba, estiras y vamos hacia adelante, adelante los brazos, el bastón, eso, sintiendo cómo elonga la zona alta, la espalda, los brazos. Eso, vamos hacia un lado, eso, torsiona un poco, con cuidado, bien lento, mantengo, 3, 2, 1 y cambio, al otro lado, mantengo. Y relajas, bien, estamos entonces con nuestra rutina de entrenamiento. Te voy a recordar entonces lo que viene para el jueves dentro de las charlas, como primicia nuevamente.
la nutricionista Rocío Muñoz en la charla que tiene como título La revolución de las legumbres y el cuidado del corazón. Este jueves 13 de agosto a las 17 horas, a través del fanpage de Facebook de la municipalidad, al igual que ahora, para que te conectes, para que participes, cuídate con responsabilidad, sobre todo en esta fase de transición, y practiquen actividad física porque les va a ayudar al corazón, a la mente y al cuerpo. Así que muchas gracias a todos por participar. Los últimos saluditos, a ver qué dice. Muchas gracias, profe, hacen falta los ejercicios. Sí, hay que hacer ejercicio, así que justamente esta es la instancia. Como bien también tenemos otras instancias, muchos cariños, muchos saludos. Ha sido un gusto, Cristian Villagrán. Será hasta la próxima, cuídense.